Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a otro astroturismo, en el cual estamos justamente agradecidos porque están. Estoy diciendo al equipo a ver si me escucha todo bien, si se escucha todo en regla. Como hemos dicho, el siguiente astroturismo que vamos a tener se basa con la Luna, ya que hemos tenido un gran auge. Hubo mucha gente que estuvo muy interesada, nos enviaron mensajes, salutaciones, y que realmente querían volver a hacer un astroturismo de la Luna con mucho más interés, mucho más significado. Así que vamos justamente con este astroturismo. Recuerden, está organizado por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, especialmente la Secretaría de Turismo y el Firmamento. Agradecemos justamente por estar. Recuerden que estamos en tiempo de pandemia, por lo cual debemos cuidarnos. Así que siempre es importante el tema de los barbijos, ya que es obligatorio en la provincia de Mendoza, y bueno, y realmente cuidarnos en todo momento, ¿de acuerdo? Que si se cuida uno, nos cuidamos todos, esa es la realidad. Bien, vayamos a la Luna, ni más ni menos, para no perder tiempo y que comiencen a disfrutar. Muy bien, vamos a primero a ver la Luna, las primeras imágenes directamente desde el telescopio, para que ustedes puedan ver. Ahí está, perfecto, Virgilio, como diría uno. Ahí se puede ver notoriamente la Luna que estamos viendo en este momento en vivo. Muy bien, como siempre, cuando nosotros obviamente observamos la Luna por primera vez, como hemos dicho en otras ocasiones, lo primero que avistamos son colores. Esos colores determinan, ni más ni menos, que regiones. Cuando se vio por primera vez la Luna, los primeros observadores creían que las regiones oscuras pertenecían a mares. Y no fue hasta el siglo XVIII cuando realmente se observaba, y hasta el siglo XIX, casi iniciado el XX, para ser más exactos, siglo XIX, ya ahí se determinó que realmente no eran mares, pero bueno, hasta que obviamente no tendríamos equipos o instrumentos astronómicos como el que estamos teniendo ahora, como estamos observando la Luna en este preciso momento, es imposible poder conocer o saber cuál fue el motivo o qué regiones justamente determinaron si realmente eran mares o no. Para eso es lo que voy. Entonces, las regiones oscuras, por eso quedó con el nombre de mares o María, que es lo mismo. Hay diferentes regiones de mares. Fíjense que en vivo estamos viendo esa perturbación. Esa perturbación, ni más ni menos, representa, para que ustedes tengan una noción, representan las masas de aire caliente y frío que posee la atmósfera. Entendamos que a pesar que haga frío, puede llegar a suceder que haya alguna capa justamente de gases, porque recordemos que estamos en plena ciudad y justamente los autos, las casas, chimeneas, etcétera, distintos elementos que conforman el hogar, emiten calor. Entonces hay diferentes temperaturas en la atmósfera y eso produce ese efecto. Por eso hay veces que parece como si fuese una bandera la Luna y en otros momentos no. Bien, yo ahí estoy llevando, no sé si ven el cursor bien, ahí se ve perfecto el cursor. Esta región es una región montañosa. Entendamos que la Luna posee montañas, pero las montañas no son producto de actividades geológicas, sino verdaderamente de impactos. Lo primero que observamos en la Luna, aparte de las manchas, son un montón de elementos, orificios, regiones así como poseadas, denominadas cráteres. Los cráteres se producen justamente cuando un asteroide se precipita a la superficie, y dependiendo del tamaño, masa y energía, obviamente el cráter será
mayor. Por consiguiente, hay que tener sumo interés en ese respecto. Para que podamos entender un poco, si nosotros miramos la Luna en este preciso momento, observaremos que tenemos una letra C. La letra C, que conforma la Luna, significa que estamos en cuarto creciente. La C, decreciente. Si hubiese sido una D, sería decreciente, o sea, menguante. Ahí va mermando un poquito la luz. Eso se debe ni más ni menos a que estamos llegando con algunas nubes. Voy a tratar de poner un poco más de exposición, como siempre, cuando hay un evento de astroturismo. Es normal que justamente pasen este tipo de cosas. Ahí estamos dando más luz para que ustedes puedan seguir viendo. Igualmente los voy a ayudar un poco con otra herramienta que es bastante bella, que voy a interactuar ahora para que podamos ver con mayor nitidez y entender mejor cuáles son las regiones. Ejemplo, los mares y clasificarlos. Así que vamos a ir a ello exactamente en este preciso momento. Ahí está. Acá tenemos una herramienta que es un poquito más útil. La región que estábamos observando era esta. Tal cual esta región. Estas eran las montañas que estábamos viendo, llamadas Cárpatos. Aquí tenemos los Apeninos y después los Montes Cáucasos. Fíjense que forma todo un arco. Acá tenemos el cráter Arquímedes, ahí lo notan, ahí lo observan, el cráter Arquímedes, y acá abajo Eudoxus. Esta es la región, claramente, que estamos vislumbrando. Esta región oscura representa al mar del frío. Voy a volver para que ustedes puedan notar la imagen con respecto al telescopio. Tendrán en cuenta lo siguiente: entiendan que el telescopio lo que hace es girar la imagen, o sea, invertirla, tanto en forma horizontal como en forma vertical. Por eso lo que estábamos viendo acá en esta imagen, en este mapa, esta región que es arriba, lo que estamos observando es que la otra región que se encuentra por debajo. Bien. Vamos de vuelta a la cámara del telescopio. Fíjense, ahí está. ¿Ven? Esta región la perciben. Justamente no es ni más ni menos que la misma que encontramos en el mapa. Exactamente la misma. Bien, voy a reducir un poquito esto para que podamos conocer un poquito mejor las manchas y las regiones oscuras. Así es como vemos nosotros la Luna con unos binoculares, y cuando nos acercamos empezamos a distinguir mucho más detalles. Se llama el Mar de las Lluvias, o Mar Imbrium en latín. La región acá dijimos que es el mar del frío. Este es el Mar de la Serenidad, este manchón. Pasando a esta región, volvemos a dibujar, este es el mar de la tranquilidad y este es el mar del néctar. Esta otra región que estoy dibujando se llama mar de la fecundidad. El siguiente mar es este arco que tenemos en esta región, se llama mar de las crisis. Volvamos. Toda esta región oscura de la izquierda, del lado izquierdo de su pantalla, que observarán, es el océano de las tormentas. Acá tenemos el mar de las nubes, el mar del humo, o sea, hay diferentes mares. Hay que entender que la mayoría de los mares se encuentran en la cara visible de la Luna, así que eso es bastante interesante. Voy a hacer un poco más de zoom para poder ver mejor los montes, los Cáucasos y los Cárpatos y los Apeninos. Fíjense en la imagen, ya que estamos, esto nos va a servir a nosotros para poder distinguir, Si ustedes notan, si perciben, van a ver que es un arco en realidad. Fíjense en cómo forma un arco. Yo ya les había comentado hace unos breves minutos de que las montañas
no son, no son fruto de una actividad geológica, sino todo lo contrario. Es ni más ni menos que el impactos de distintos cuerpos llamados asteroides a meteoroides. Para que entendamos rápido y no entrar mucho en detalle, los asteroides. ¿Qué son asteroides? Son rocas que pueden ser de hielo, que pueden ser de ferrosas o la misma que encontramos en el Pedemonte, o sea, rocas de roca, rocas de piedra, que superan el tamaño de los 10 metros. Si esa roca, dicha roca cuando se impacta o se precipita o hacia la luna o cualquier otro cuerpo es inferior a los 10 metros, se lo denomina meteoroide. Esa es la definición entre asteroide y meteoroide. En realidad un meteoroide es un fragmento de un asteroide. Bien, sigamos aumentando, volvamos a aumentar la imagen para entrar, por ejemplo, en el cráter Platón. Fíjense que cuando uno observa el cráter Platón, miren qué interesante, ¿no? Se encuentra muy llano en su interior, es como si estuviese relleno. Si lo comparamos con otro cráter, como por ejemplo el cráter Aristóteles, que es este que está acá, que lo estoy mostrando a ustedes, fíjense en que, vamos a esperar que se procese mejor la imagen, ahí está, fantástico. No es así, tiene como unas paredes como escalonadas y como si fuese poco, en su interior se pueden ver como pequeñas mesetas o montes. Eso no es ni más ni menos que el impacto que produce cuando un cuerpo impacta sobre un sólido, este produce una reacción. También lo puede hacer en el líquido, pero con la diferencia que no encontramos los resultados en un líquido porque vuelve a su estado. Pero en el sólido sí, podemos notar ese rebote de inercia que tenía el asteroide o meteoroide que impactó. En este caso sería un asteroide. Si quieren saber, por ejemplo, en forma rápida y sencilla, cuál es el tamaño del cráter Aristóteles, les voy a dar una ayudita para que ustedes puedan notar y percibir dicho tamaño. Perfecto. Fíjense en el margen, en la imagen izquierda, que tiene una hondonada, y mientras yo estoy pasando, les está mostrando la altitud y el diámetro. Tiene aproximadamente 85 kilómetros de diámetro el cráter Aristóteles y una profundidad que supera los 4.000 metros. La región más profunda del cráter se encuentra por aquí, por esta región, y se podemos ver aproximadamente 4.700 metros. ¿Ven? Esto es lo que tiene bueno esta herramienta, que nos permite justamente poder ver y tomar medidas gracias a la sonda LRCO de la NASA, que se encuentra en este preciso momento orbitando la Luna constantemente y tomando estas imágenes maravillosas. Ya vamos a volver de nuevo al telescopio para que podamos percibirlo, ya que había un poquito de nubosidad. Este es el cráter Eudoxus, ya lo habíamos dicho. Este cráter que tenemos acá, que ya está más hundido, casi no se percibe, fíjense como que no tiene lo mismo que las anteriores, es el cráter Cassini, y esto determina las eras, las épocas. ¿Qué significa? Los cráteres estos, hay cráteres más nuevos que otros, hay cráteres que se formaron hace miles de años, otros cráteres hace millones y otros cráteres hace miles de millones de años. Entonces, los cráteres que están, obviamente, tapados, significa de que son los más antiguos. Estos son más recientes, los que se encuentran dentro del cráter de Cassini. Verdaderamente toda la Luna, podemos decir en forma simple y sencilla, de que
está conformada en material llamado basalto, que son los restos volcánicos. En realidad, las regiones oscuras representan los restos volcánicos porque estuvo en gran parte formada por lava, hace más de 3.000, hace aproximadamente 3.000 millones de años. Se cree que los últimos estudios, hace 1.000 millones de años, continuaba habiendo en la superficie algo de lava. Y eso es muy interesante porque significa que sabemos poco todavía de la Luna. Así que bueno, justamente la lava a través del impacto del asteroide sobre la superficie comenzó a surgir y obviamente llenó el cráter. Es por eso que está tan tapado. Vamos a ir a este, a Copérnico, que es bastante lindo, nos vamos a acercar bastante para que ustedes lo puedan percibir también. Acá se ve mucho más claro, que es un cráter más reciente, más joven que obviamente que el cráter de Platón y que el cráter de Aristóteles. Fíjense en las paredes, cómo se están como, son escalonadas. Eso significa que es un cráter relativamente joven. Vamos a tomar también las medidas para que ustedes puedan percibir, para que vean, que creo que es bastante interesante poder saber la distancia que hay. 91 kilómetros, es aproximadamente 100 kilómetros de diámetro posee ese dicho cráter, y una profundidad que va hasta los 3.500. Significa que el cráter Aristóteles era mucho más profundo. Fíjense cómo se puede ver desde la Tierra estos cráteres. Y acá están las regiones montañosas, que son los centros, esos puntos que estamos viendo, que no es ni más ni menos que lo que comenté yo, cuando impacta un cuerpo, produce un rebote, que no es ni más ni menos que esos montes en el centro, esos cerros. Bien. Si tienen alguna pregunta, pueden formularla. Con gusto constituimos alguna un parate en los que estamos observando, pasar al telescopio, pasar a este mapa extraordinario de la sonda del RCO, de la NASA, y también vamos a ver a continuación un video para que ustedes puedan ver y entender cómo se formó la Luna. El video tiene sonido, es música, y yo les voy a explicar mientras se está reproduciendo qué etapas representan y cuándo sucedió la misma. Así que vamos a ir a la formación lunar. Evolución de la Luna. Este video es, le agradecemos a la NASA que nos ha dado la posibilidad de poder reproducirlo. Aquí vemos hace aproximadamente, se cree que la Luna se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. Comenzó a enfriarse su superficie y comenzó a haber un gran impacto, que es el impacto Aiken, que se produjo hace 4.300 millones de años, que luego lo vamos a ver en las imágenes para que ustedes puedan entenderlo. Es el impacto mayor, uno de los más grandes impactos que posee la Luna. Luego, hace entre los 4.000, los 1.000 y los 3.800 millones de años, existió el gran bombardeo. Ese gran bombardeo de grandes cuerpos, no solo la Luna, sino todo el sistema solar, fue bombardeado por asteroides y otros cuerpos para poder empezar a limpiarse lo que se llama el sistema solar, la formación. Aquí vemos las regiones de lava como comienzan a surgir sobre la superficie, formando lo que nosotros ahora conocemos como mares. Entre los 3.800 y los 1.000 millones de años tardó en enfriarse justamente la superficie. Ya tenía una forma similar a la que tenemos ahora, pero aún no ha finalizado la actividad que nosotros creemos. Entre los 3.800 y los 1.000 millones de años estuvo el bombardero intermedio. Fíjense que ese fue una gran lluvia también que se cree que el responsable de dicha formación, se cree que fue el Júpiter, que se estuvo migrando de una órbita a otra y justamente había formado
o había precipitado los cuerpos que se encontraban próximos a la Tierra y a Marte, justamente hacia el interior, hacia el lado del donde está el Sol. Y ahí, bueno, concluyó y formóse todo lo que representa la Luna en sí. Así que eso es una forma de poder entender. Esto es una teoría, no significa que sea tal cual. Se cree que así fue como tuvo diferentes eras la Luna y hoy la conocemos tal cual la vemos actualmente. Bien, vamos ahora a volver al telescopio. A ver si podemos ver el... Ahí está. Vamos a bajar un poco la luminosidad. Ahí está. Esto es en vivo, ¿eh? Me estoy regulando un poco para que ustedes lo puedan ver mejor. Esta región se llama Palus Omni y en latín, es en latín, lo cual significa pantano de los sueños. A ver, acá me están formando, voy a hacer una pausita para saber alguna pregunta. ¿Se sabe si aún sigue teniendo lava en su interior? Me dice Yanni, muchas gracias Yanni por tu pregunta. Sí, es correcto, sigue habiendo lava en su interior. No ha habido estudios mucho más profundos, pero se cree que sigue habiendo lava en su interior, que hay algo de actividad. No podemos decir actividad volcánica en sí en el exterior, porque se han encontrado huecos que poseen 150, 200 kilómetros de profundidad y no se percibe cambios o que se escapen gases en ellos, pero sí muy profundamente, llegando al manto, más interior, más profundo todavía que el manto en sí, sí hay lava. Bien, el Mario me dice que no le queda claro, dice justamente los Cárpatos o las montañas no son efectos geológicos. No, no es correcto, es por a través de un asteroide que impactó, no por la geología, o sea, se debe a una reacción. Imaginemos nosotros, obviamente, tenemos una chapa, o aluminio, una hoja de aluminio, y démosle un golpe. La vamos a abollar, la vamos a doblar toda, la vamos a deformar. Y justamente eso es lo que produce, pero no se debe justamente a como lo que se suscita en las montañas de la Tierra, que son por actividad geológica, significa que el plataformas o mantos que se desplazan, capas tectónicas, ahí está, disculpen, capas tectónicas que justamente se desplazan e impactan, y justamente cuando impactan una se eleva sobre la otra y forman las montañas. Acá eso no sucedió. Acá esto no sucedió. Bien, se está moviendo un poco ahí, estaba haciendo mover el telescopio, pero lo movieron demasiado, por lo que veo. Hemos puesto justo en el sur. Poneme un poquito más arriba el telescopio, te agradezco. Seguí subiendo. Ahí tenés un poco la imagen, no sé si la ves desde ahí. Ahí está, porque tengo vista acá colegas, está justamente el Chapa dándome, Josecito Chapa Rodríguez, del firmamento, dándome una mano, porque obviamente acá se requiere varias manos, esto no se puede hacer uno solo y poder reproducir y poder estar en todo. Sucede algo, hay una falla y obviamente hay que estar encima. Y bueno, también tenemos a Nicolás de la Municipalidad de la Ciudad, lo cual agradecemos que esté, y obviamente también nos da una mano en la parte técnica. Bien, ahora le voy a mostrar está muy tirate un poquito más a la derecha, fíjate acá, fíjate en la pantalla, te puse la pantalla acá para que la veas. Disculpen que lo haga así, lo estoy haciendo un poco en vivo para que también le ayude. Bien, muy lindo ahí. Ahora voy a ir a la región esa que les comenté, voy a ir a la pantalla
como se llama, del mapa lunar. Estamos de vuelta en el mapa lunar para mostrarle la región de los pantanos, de los pantanos de los sueños. Esa región que habíamos visto, que yo se la mostré, es esta. Este es el pantano de los sueños, toda esta región, las que ven por acá. Muy bien, acá Diego, por ejemplo, Diego Jaimes, me pregunta qué tipo de cámara utilizo en el ocular. Saludos desde Catamarca, un saludo grande para todos los catamarqueños y toda la gente del interior que nos está viendo, y obviamente la gente de Mendoza, por supuesto. Estoy utilizando varias cámaras, una de ellas es la ASI 120, es una cámara especial para astrofotografía, o sea, para la observación, ¿cómo se llama?, planetaria, para ser más exacto, ese tipo de cámara. Tengo también una SSD 2000 que también está conectada, y bueno, el objetivo era, como hay un poco de nubes, lamentablemente hoy pasaban los Starlink por Mendoza, por la región sudoeste hacia sudeste, y lamentablemente, bueno, siempre por las nubecitas no nos permitieron apreciarlo, y justo teníamos la cámara preparada para que ustedes pudieran verlo en vivo, pero bueno, lamentablemente no se dio. ¿La lava no es un producto de acción, de una acción geológica? Sí, sí, obviamente, interior, por supuesto, Mario, eso sí, seguro. Una cosa es lava y otra cosa es la formación de cráteres, son dos cosas distintas, y obviamente montañas, que nosotros lo llamamos montañas. Ya que estamos, voy a mostrarles otras montañas. Estos son los Alpes, los que les voy a mostrar. Los nombres se los pusieron astrónomos, de acuerdo, y como verán, muchos son justamente esos grupos montañosos: Cáucasos, Cárpatos, Apeninos, Alpes, son europeos, así que se darán cuenta de dónde provino justamente el bautismo. Estos son los montes Alpes, y este es el Valle Alpino. Observando la luna también podemos encontrar otro tipo de accidentes, como por ejemplo este. Fíjense que esta es la rima de los Alpes, se le dice también. Parecen como si fuesen ríos, ¿ven? No sé si lo notan. Realmente son, sí, en realidad son ríos, pero fueron ríos de lava, y para hacerlo más exacto, túneles. La lava pasó por ese túnel y corriendo los miles o millones de años, los techos se colapsaron y quedaron ese tipo de grietas. Ahora les voy a mostrar, este es el cráter Platón, ya lo dijimos, está la región del Mar de las Lluvias. Esto es la bahía Arcoíris, se le dice a esta, que se encuentra acá, este arco, pero como notarán, esta bahía fue conformada por justamente un impacto de un cráter. Las regiones más claras son más altas que las regiones oscuras, eso también lo pongo como para que quede claro. Acá hay una rima muy... Este es el cráter Aristarco. Fíjense, ahí lo tienen, el cráter Aristarco, y acá se ve la rima de Aristarco. Se le dice rima justamente a los ríos de lava que han quedado ahí expuestos. Fíjense cómo se han, digamos, hundido, partido. Esto lo podemos encontrar hasta nuestro planeta, ¿no es cierto? Si nosotros nos vamos cerca a lugares volcánicos donde ya no hay más actividad, vamos a encontrar ríos de lava también, en frío. Por ejemplo, una de las regiones que yo siempre pongo como ejemplo es en Malargüe, el volcán Malacara. Tuve el privilegio de poder estar junto a mi familia, y realmente lo que se veía, lo que viví caminando por el mar de lava, obviamente seco, frío ya, y llegar hasta la boca del cráter. Recordemos que hay solamente dos cráteres por el momento, dos volcanes en el mundo en el cual se pueden caminar hasta la chimenea y pisar la chimenea en sí. Uno queda, si es que no me equivoco, en Canadá, y el otro es justamente el que tenemos, el Malargüe, el volcán Malacara. Otro de los productos por ejemplo, de los quiebres. Hay veces, por ejemplo, que estos terrenos se quiebran en forma lineal, y eso se llaman rectas,
tiene otro nombre, no es, yo le digo recta, pero bueno, ahora se los voy a mostrar. Si me dan un segundito, que lo encuentre en forma rápida. A ver si se los muestro. Creo que estaba por acá. Ahí está. Observen esta línea. Acá tenemos una rima, pero esto es los es justamente lo que yo les comenté, el quiebre del terreno. Justamente por X motivo, lamentablemente, el terreno se quiebra en determinadas regiones, ya sea por el peso, porque justamente no está mostrando o está más ahuecado el terreno, entonces se producen estos quiebres. Este es uno de los quiebres más conocidos, el rupes, ahí está, rupes recta, que significa, es en latín, rupes, rupes es pared, o muralla, rupes recta, una muralla recta, esta es justamente. Si quieren saber más o menos en forma rápida, la distancia, para que ustedes puedan, a ver, toqué algo que no, ahí está, ahora sí, para que ustedes puedan saber el largo de la misma, voy a tratar de dibujar lo mejor posible, para que ustedes puedan percibir, 114 kilómetros. Y lo que voy a hacer ahora es mostrarles qué altura posee dicha pared. O sea, si nosotros estuviésemos caminando por esta región y quisiéramos pasar hacia esta otra, o sea, cruzar esta pared, para que ustedes entiendan que esto no es una línea, sino que es algo más. ...1900 metros de caída posee desde el punto de partida hasta aquí abajo. Fíjense qué interesante. A ver, ahora vamos a ver otra rupes que también es muy conocida, que se llama rupes Altai o Altai, yo le digo Altai, pero bueno, es Altai. Esta es, ya no es recta, es toda esta región, ¿ven? Como también tiene una quebrada, ahí está. Este es el Mar del Néctar, esta, lo que estamos viendo acá. Justamente cerca del Mar del Néctar se encuentra la muralla Altai. Y acá tenemos el Mar de la Tranquilidad y el Mar de la Serenidad. En esta región voy a tratar de ubicarlo lo mejor posible, ¿de acuerdo? Disculpen a veces la imperfección o algo. Acá tenemos otras rupes, otras rimas, ¿ven? Ahí se ven bien claras. Bien, donde les voy a marcar aproximadamente el punto que les voy a colocar, no es exacto, pero más o menos por esa región es donde alunizó el Apolo 11. Bien, acá por ejemplo Francisco Herrera está preguntando si se pueden ver casquetes polares. No. Hay agua en estado sólido, por supuesto, pero se encuentra más bien como en profundidades, o sea, en la superficie es muy poco lo que se puede ver y obviamente se encuentra en el polo y no hay casquetes polares, por la pregunta. Con respecto a la rotación y traslación, eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Yo voy a hacer ahora, voy a hacer una leve pausa porque vamos a poner un elemento para poder justamente mostrarles un poquito lo que es rotación, traslación y todo lo que corresponde. Denme un segundito que ya volvemos, así ya ponemos
les voy a mostrar otra cosa que es muy, muy, muy interesante, la vamos a ver en vivo y creo que le va a gustar a muchos. A ver, ahí está, ahí casi estamos. Perfecto. A ver si ven. Bueno, ahí está, me están escuchando. Bueno, ahí lo que estamos mostrando justamente es el tema de las mareas, lo importante que es la luna para la Tierra. Fíjense, el movimiento de traslación alrededor de la Tierra, la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra y la Luna, porque es un sistema, hace que obviamente los cuerpos líquidos se comporten de manera diferente que los sólidos. Y justamente las mareas se producen siempre del lado de la cara de la Luna. Y obviamente en el efecto contrario, como podemos ver en la imagen, tanto el lado contrario como el lado de la cara de la Luna. Bien, ahora vamos a ver otro de los factores, otro de los movimientos que tiene la Luna. Vamos a ver si les parece las fases lunares. ¿Cómo es que se produce la fase lunares? Bien, vamos de vuelta a mostrar. Ahí tenemos la fase lunar menguante. El Sol irradia luz
y obviamente dependiendo de la posición de la Luna con respecto al Sol y la Tierra, podemos ver la fase. Ahí tenemos Luna nueva, fíjense en cómo empieza a hacerse el cuarto creciente. Y en esta imagen, y de vuelta tenemos Luna llena. Luna llena significa que la Luna se encuentra al lado contrario al Sol. Y de vuelta menguante y vuelve a hacer ese ciclo. Este ciclo tarda exactamente 29 días. La Luna rota sobre su propio eje y lo hace en 27 horas 7 minutos. Y es el tiempo que tarda, y acá hay una cosa que es interesante y esto tal vez produce un poco de malentendido. La Luna gira, tiene un tiempo de rotación y traslación de aproximadamente igual. Significa que son 27 horas, aproximadamente 27 días, perdón, 7 horas. Y el, ¿cómo se llama? El de rotación es idéntico. Por consiguiente, ahí siempre vemos la misma cara de la Luna. Pero las fases lunares no. Las fases lunares no se producen en 27 días y 7 horas, sino en 29 días. Así que bueno, es muy muy interesante. Denme un segundito que les voy a dar un regalo. Denme un segundito que les voy a dar un regalo más. Voy a poner una en pausa solamente un solo segundo, ¿eh? Bien, ahí estábamos viendo todo lo que es el eclipse. Todo lo que es el eclipse. Fíjense cómo se produce un eclipse cuando la Luna se encuentra perfectamente alineada entre la Tierra y el Sol. Y justamente esto pasa cada, cuando se encuentra la Luna nueva. Los eclipses se producen. El eclipse de Luna se produce cuando es Luna llena. O sea, 100% de fase iluminada. Y los eclipses de Sol se producen cuando hay luna nueva, 100% la cara oculta, la cara, digamos, que da luz, se encuentra en la cara opuesta a la Tierra, como en este ejemplo. Pero ¿qué pasa? Según lo que hemos aprendido, cada 27 días, 7 horas, o para hacerlo más exacto, la fase lunar se vuelve a repetir, la luna nueva, cada 29 días. Entonces, ¿por qué no tenemos un eclipse de luna? Un eclipse de sol o un eclipse de luna, si cada 29 días tenemos dicha repetición. Bueno, muy fácil y sencillo. Esto se debe a que la luna y la Tierra se encuentran, o para ser más exacto, la luna no se encuentra en el mismo plano que el sol y la Tierra.
o sea que posee una leve inclinación. Vamos de vuelta para la fase del eclipse lunar. Sigamos. Cuando se está poniendo en luna llena, ahí vemos cómo la sombra de la Tierra empieza a ser proyectada sobre la luna, sobre la superficie lunar, y esto se lo llama, por ejemplo, eclipse parcial. Y se dice eclipse total cuando toda la luna queda completa. El color rojizo o anaranjado se debe ni más ni menos a los factores atmosféricos. Significa que la luz, o sea, en realidad, a la Tierra al tener atmósfera, produce ese efecto. Si la Tierra no tuviese atmósfera como la Luna, porque la Luna no tiene atmósfera, sería completamente negra. No la veríamos en un eclipse. Pero gracias a que tenemos atmósfera, parte de su luz, como es una materia, es un gas, la luz pasa, se dobla, y como una burbuja, y eso es lo que estamos viendo justamente en el eclipse de luna, ese color anaranjado rojizo que representa a, digamos, las partículas y elementos que se encuentran en suspensión sobre la atmósfera, determinando la densidad de gas y polvo que pudiera haber en nuestra atmósfera. Bien, vayamos ahora a un regalo que tengo, así me muestran, me miran a mí, me pidieron mostrarse a mí. Ahí está. Perfecto. Mírame, que esto viene un regalo. No me estás mirando, ahora sí. Perfecto, vamos a esto. Vamos a mirar esto. Ahora sí, apunta acá, caballero. Apunta acá. Le voy a regalar algo que es bastante interesante. Ahí está. Muy bien. Fíjense qué interesante lo que tengo en mi mano. Obsérvenlo, analícenlo y saquen sus propias conclusiones. Bien. Bueno, acá podemos ver justamente el sistema Sol, Tierra y Luna. Fíjense la Luna cómo está orbitando alrededor de la Tierra, que tarda exactamente en dar toda una órbita 27 días, 7 horas, y es el mismo tiempo en que obviamente sigue rotando sobre su propio eje. Mientras la Tierra gira, ahí vamos a ver, yo voy a tratar de inclinarlo esto, este juguetito maravilloso, que todo está fantástico para poder comprender. Fíjense la órbita de la Luna con respecto al plano entre la Tierra y a ver si puedo, ahí está, esto está casi en línea recta, con respecto a la Tierra y el Sol, y fíjense que la Luna se encuentra inclinada con respecto al plano. A esto es debido a que no tenemos, ni más ni menos, gracias a esto, no tenemos un eclipse de Sol cada 29 días o un eclipse de Luna cada 29 días, ¿de acuerdo? ¿Quedó claro entonces? Bien, maravilloso el efecto este, colosal, fantástico, fantabulóstico. Bien, vamos de vuelta a la... Ahí está. Vamos de nuevo a mi carita y la luna. Y vamos a ver sobre qué latitudes rota la luna sobre la Tierra. Dice Pablo, no es latitud... en longitud. Entendamos que eso se llama eclíptica. La luna tiene una eclíptica y esa eclíptica se encuentra 5 grados con respecto al plano de la Tierra. O sea que del Ecuador son 5 grados, un ejemplo. Y eso hace que justamente también tenga un vaivén, que es muy interesante, como un trompo, y podemos ver un poco más que una cara de la misma luna. A ver. Bueno, todos me preguntan por el software, pero bueno. No, bueno, agradecemos igual por las preguntas, digamos, por todo eso que me están comentando. ¿Se puede saber la altitud promedio de las montañas de la Luna? Sí, por supuesto. Entre 3.000 y 5.000 metros de altitud poseen las montañas. Si quieren lo podemos ver acá, vamos a ir a los Apeninos. Vamos a reducir un poco.
Voy a meterme por este medio, espérenme un segundito, ahí está. Así lo vemos mejor. Bien, nos metemos por los Apeninos. Ahí están. Ahí están, ahí están. Tarda un poquito porque hay un poco de software ahí. Ahí está, fantástico. Estos son los montes Apeninos, hemos dicho. Y fíjense lo que voy a hacer ahora. Voy a atravesar una línea, como hice la otra vez, para que nosotros más o menos podamos ver las altitudes. Esto es, está sacado por satélite, ¿de acuerdo? El satélite LRO de la NASA, justamente gracias a un radar que posee, tomó las temperaturas, las alturas correspondientes. Obviamente puede haber ciertos errores, pero no están tan alejados con respecto a las mediciones. Ahí está. La distancia no me importa, lo que a mí me interesa es la altitud. Vamos a esperar a que se produzca la altitud. Y ahí está. Bueno. Fíjense que esta, por ejemplo, esta región posee entre 2.000 y 3.000 metros de altitud. Ahí está de vuelta, a ver si se puede ver de nuevo. Toqué justo sin querer. Voy a hacerlo de vuelta. Disculpen. Ahí está. Para que tengan una noción, ¿eh? ¿De acuerdo? Esto es en vivo, así que por eso pueden hacer las preguntas y las inquietudes por las cuales tengan, quieran formular, y bueno, y con gusto les serán respondidas. ¿Ven? Pues hay 2000 aproximadamente en esta región, tiene 2000 metros de profundidad y de repente comienza su elevación. Así que estamos hablando de más de 3000 metros. Fíjense que acá tenemos 2000 metros, en esta región tenemos 2000 metros, y en este punto tenemos 2300, así que son casi 4000 metros. Hay que hacer la resta entre ambos y nos va a dar el cálculo. Así que aproximadamente 4000 metros de altitud. El punto cero está por acá, más o menos, para que tengan una idea. A ver si lo puedo ver. A ver si. Ahí estoy a 300 metros de altura. O sea, se dan cuenta que no es fácil colocarlo en cero. Ahí está. Bueno, ahí ya estoy más de 100 metros de altura con respecto a la superficie. Así que bueno, estamos hablando de una altura más que interesante. Vamos a borrar, volvemos al punto. Vamos a ver. Ahora, ¿se puede saber si la altitud promedio de la montaña es el de la Luna? Sí, ya lo hemos dicho, Verónica, gracias por la pregunta. Más o menos entre 3.000 y 5.000. A ver qué otra. Sí, muchísimas gracias, Marcelino Caballero. Sí, es correcto. Estamos trabajando con eso, se llama realidad aumentada, lo que estamos viendo. ¿Se sabe más sobre la misión de la NASA para volver a la Luna en el 2024? Sí, bueno, Marcelino, con respecto a esa pregunta, te puedo decir en forma simple y sencilla que, bueno, hasta el momento la fecha es el 2024, 2026 más o menos. Se puso como 2024, obviamente que todo depende de las misiones tripuladas del Estados Unidos, o si quieren decirlo, de la NASA, que es la agencia espacial de los Estados Unidos. Depende mucho de las misiones tripuladas de sus naves y que tengan éxito en el acoplamiento con la Estación Espacial Internacional. ¿Por qué? Porque si eso no sucede, digamos que no se van a ir hasta llegar a la Luna, porque es el punto intermedio, el punto de inflexión, para serlo más exacto. Gracias, Patricia. A ver qué otra pregunta por aquí podemos llegar a tener. ¿Hay de la NASA sobre la investigación de la cara no visible de la Luna? Sí, el LRCO posee de la cara no visible de la Luna. Yo voy a ver si con este software puedo mostrarles la cara que no es visible de la Luna. Tengo otro software también para mostrarles. Pero me parece que este no, este me muestra solamente la cara visible. Tengo que tener. Tengo una opción, sí, tengo una opción, justo me acordé. Lunar Global 3D.
Denme un segundito. Esto es en vivo, como digo yo siempre. Vamos a ver si tenemos éxito y si podemos poner a la luna en tres dimensiones para poder trabajarlo un poco y poder mostrarle lo que es la cara oculta de la luna. Y ya que estamos, podemos ver los polos, que también son muy interesantes. Bien, ahí está viniendo. Vamos a esperar un poquito más. Ahí está. Vamos a esperar a que procese un poquito más la imagen y ya vamos a ver la luna. Bueno. Esta es la región de las Misiones. Este es el polo sur lunar. Ahí es las principales misiones, las misiones de China, que justamente llegaron al polo sur para poder detectar. Y ese fue el impacto, el mayor impacto, el que hemos visto en el video, que se produjo hace más o menos 3.000, si es que no me equivoco, 3.800 millones de años antes, años atrás, eso es lo que quiero decir. Ahí es donde se ha encontrado grandes sedimentos o por lo menos yacimientos de agua. Bien, vamos a la cara. Esta es la cara no oculta de la luna. Lo voy a hacer un poquito más despacio porque surgió muy rápido. Bueno, tenemos de vuelta, ¿no es cierto?, los mares. Y fíjense que cuando me estoy alejando, este es el mar de la crisis, me estoy alejando, estas son las únicas y las pocas, los pocos mares que hay del lado oculto de la luna. Este es el cráter central, es uno de los, también otro de los impactos muy interesantes que ha tenido la luna. Fíjense que está toda, el lado oculto, el que no vemos, está completamente repleto de más impactos. Esto se debe también a que es una región más elevada que la cara visible de la Tierra. También, obviamente, no hay misiones en la cara oculta de la Luna. La más cercana fue la de China, la sonda Chang'e, para hacerlo más exacto, fue la que estuvo trabajando con la Luna en sí, en la cara oculta. Estoy mostrándoles un poco lo que es, este es el impacto, este es el que le decía yo, el tremendo impacto, fíjense, un aro y un segundo. Esto demuestra realmente la fuerza, la energía que tenía dicho asteroide para poder producir dos arcos de impacto. No son dos, son como tres o cuatro, aquellos que estudian formación lunar y cómo se produjeron los impactos de la luna. Este es uno de los cráteres estudiados y toman como referencia. Bien, y bueno, acá volvemos a la luna y este es el polo norte lunar, se lo voy a tratar de mostrar un poco. Este es el cráter Tycho, o Tycho algunos le dicen, yo le digo Tycho. Se ve de a simple vista desde la Tierra. Y obviamente, ahí tenemos la otra región, el otro polo, y la cara oculta. Bien. Bueno, le mostré en forma rápida y sencilla para que ustedes puedan notar y conocer cómo es la Luna en sí. O sea, está plagada de cráteres, de grandes impactos. Y bueno, realmente lo más, aunque ustedes no lo crean, lo más bello quedó para nuestro lado. Así que bueno, ahora voy a mostrarles de vuelta al telescopio. A ver si está el telescopio. ¿Está bien, caballero? Mi querido Josecito. Le digo a José, a mi colega del firmamento, al cual le agradezco infinitamente por estar. Ahí le pongo. Deme un segundito nada más. Creo que es este. Si es que no me equivoco. Ahí está. Ahí tenemos el mar de la crisis de vuelta. El Palus Omni o el pantano de los sueños. Tirámelo un poco más para arriba sería. A ver si podemos mover y podemos ver hacia arriba.
¿eh? Esa dirección no, la contraria sería. Dale hacia arriba, porque es el sur. Anda hacia arriba. ¿No? Para otro lado, Mayuchito. Hacia Memo, al otro lado. Vamos, chapita, vamos, chapita. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahí está bien ahí, ahí. Esperemos ahí. Fíjense en esto. Esperen que lo voy a agrandar un poquito más para que ustedes lo puedan ver mejor. Ahí está. No, a la dirección contraria, Josecito. Chapa, dirección contraria. Te está yendo. No, 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 dirección contraria, te está yendo. Dale. Te está yendo. Siga, 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 siga. Te está yendo. Muy bien. No, casi. Te está yendo. Ahí va, va, va. Trata de hacer una pelea rutinaria para que ustedes puedan ver la luna. ¿Estás presionando? Muy bien. Bueno, se está yendo la luna, ¿eh? Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. Yo si quiero puedo esta imagen aumentarla terriblemente. Pero bueno, cuanto más la aumente, los píxeles obviamente se deforman y no se ve tan nítido como podrán apreciar. Cristian nos pregunta si justamente el lado no visible de la Tierra, más no sé si es una pregunta, es más una afirmación, es correcto, sí, obviamente que la cara que hemos visto anteriormente era la cara no visible de la, con respecto a la Tierra, como siempre la Luna apunta a la misma cara, perfecto, ahí se fue como si fuese fuera de poco, no sé por qué motivo. A ver, enfócame un poquito mejor, caballero, ahí está, una centésima más puede ser. Suficiente, suficiente. Bien, todo en vivo y en directo, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan ver y notar justamente la región de para y los cráteres y todo. La cantidad de impactos que posee es increíble poder observar. Hay estudios, Pablito, o Pablo Esquivel, pregunta, ¿hay estudios de la NASA de investigación de la cara no visible en la Luna? Bueno, ya habíamos dicho que sí. A ver. ¿Qué elementos han traído de la Luna? Pone Patos a Latino. Rocas. Diferentes rocas que las hicieron las misiones, más de 300, si es que no me equivoco, más de 300 kilos se ha traído de rocas en las distintas misiones, el Apolo 11, 12, 14, 15 y 16. Mariano pregunta, ¿se está por caer la luna? O sea, entendamos que la luna, con el correr de los años, no es que se está cayendo, se está alejando de nosotros. La Luna es la responsable de que la Tierra tenga 24 horas de duración el día. O sea, la rotación de la Tierra se debe a la interacción de la Luna. Si la Luna no estuviese, los días en la Tierra serían terriblemente extensos. ¿Qué quiere decir? Un día duraría días. ¿Cuántos días? Podrían durar 100, 200 días. Eso significa que la cara que le dé a la Tierra el Sol sería dificilísimo poder vivir. Tendríamos que estar viviendo más próximos a los polos. Los centros o el ecuador o el punto más central perpendicular a los rayos solares, lamentablemente no sería viable la vida en la Tierra si no fuese realmente por la Luna. Entonces, el momento que se formó la Luna y fue la compañera de la Tierra, el satélite natural, la cantidad de tiempo que duraba un día no superaba las 14 horas. Se calcula aproximadamente 8 horas que duraba un día en la Tierra. Y ahora dura 24. ¿Qué quiere significar esto? Que cuanto más se aleje la fuerza gravitatoria ejercida y la interacción entre ambos cuerpos, es inferior. Entonces, va a llegar un momento que se va a desprender la Luna de la Tierra, dejará de orbitarla. Y eso va a pasar dentro de millones y millones de años, porque son aproximadamente 30 centímetros por año que se aleja. Alejandro, gracias por estar. Alejandro querido, dice, hola, ¿la Luna tiene algún satélite natural?
que esté orbitando. Entendamos lo siguiente, hay veces que no se entiende bien lo que es un satélite, bueno, no es la palabra no se entiende bien, sino no queda claro en la ciencia cuándo se denomina satélite y cuándo no. Porque, por ejemplo, Marte posee dos lunas y son asteroides, Fobos y Deimos. Saturno se le ha descubierto hace un año atrás aproximadamente entre 10 y 20 lunas nuevas. Y esas 20 lunas no tienen ni siquiera 3 kilómetros de diámetro. Hay una que creo que no llega ni siquiera al kilómetro de diámetro. Entonces, ¿por qué se lo llama luna? Si son, realmente son rocas que están orbitando alrededor. Obviamente, según la Unión Astronómica Internacional, se debe ni más ni menos a que si un cuerpo tiene una órbita constante y estable y orbita alrededor de otro cuerpo que no sea una estrella, se lo considera luna. La Tierra posee muchos cuerpos que orbitan alrededor de ella, no solo la luna. El tema que no son constantes, ¿qué quiere decir? No hace millones de años que es compañera, no hace ni siquiera 10.000 años que es compañera. Puede llegar a suceder que haya alguna roca que esté 5, 10, 50, 100 o tal vez 500 años, pero no más de eso, luego se desprende de la atracción gravitatoria de la Tierra. Entonces, por consiguiente, se lo llama asteroide, pero constantes hay orbitando alrededor de la Tierra. De la Luna, no hay. O por lo menos no se conoce. En la cara oculta no tiene nada de luz o se percibe algo de luminosidad. Yo, muchísimas gracias por la pregunta y ya estamos terminando. La luna, todas sus caras poseen luminosidad. Lo hemos visto en el video, en la realidad aumentada, donde se veía perfectamente que la cara oculta, la cara contraria que le da a la Tierra, está iluminada. Entonces, tanto las fases de iluminación de día y de noche, porque en la Luna, un día es aproximadamente, tarda casi 27 días en convertirse en un nuevo día, o sea, el día y la noche, para volver a convertirse en nuevo día, son 27 días aproximadamente, o 29. 27 días aproximadamente. No importa en qué lugar estemos de la Luna, a excepción que sean en los polos, pero por ejemplo en el lado oculto o en el lado visible de la Tierra, la Luna posee día y noche, pero diferentes tiempos que los que tiene la Tierra. Vladimir Guajardo González, muchísimas gracias. Un saludo a todos los chilenos. Fabio Silva, muy bueno, interesante el informe. Muchas gracias, Fabio. A ver qué otra pregunta más. Y ya vamos como cerrando. Mientras seguimos viendo de este lado la luna. A ver, muy claros sus comentarios y hermosa la luna. Muchas gracias, Marisa. Trató de ser lo más claro posible para que ustedes puedan entenderlo y comprenderlo. Bien, podemos decir que damos por finalizado. Agradecemos infinitamente a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y a todos ustedes que se han conectado realmente. Les comento que el mes que viene, el día, Nico, ¿te acordás? Si es que no me equivoco, 17, es un sábado, ¿de acuerdo? El sábado de julio, 17 de julio, si es que no me miente, ahora lo constato mientras estoy hablando con ustedes, rápido y sencillo, me parece que es 18, bueno, si no es viernes 17, es sábado 18. Fíjense en el cronograma de la municipalidad. Tenemos el siguiente astroturismo. En el mismo vamos a vamos a observar ya directamente, vamos a dejar la luna y vamos a ver por a través de los telescopios cúmulos estelares, nebulosas y quién dice si tenemos suerte alguna galaxia desde la ciudad. O sea que vamos a adentrarnos más profundo, vamos a gustar más interesante
el tema de astroturismo. Vamos a ver también un poco el cielo, vamos a ver las estrellas, y quién les dice, también les voy a dibujar las constelaciones, ya que tenemos justamente un nuevo dispositivo. Como verán, tenemos varios dispositivos, pero tenemos un dispositivo que realmente es fascinante, en el cual podemos interactuar y podemos mostrar constelaciones en vivo, y ustedes pueden salir, o por lo menos abrir las ventanas, no salir mucho porque obviamente el frío es impresionante, para que tengan una idea. El viernes 17 a las 20 horas, gracias Nico. Viernes 17 a las 20 horas es el próximo astroturismo, donde vamos a hablar, vamos a ver las constelaciones, y con los telescopios y la cámara, obviamente no vamos a dejar de captar la luna, sino que vamos a ir directamente a cúmulos estelares, nebulosas y, quien dice, galaxias. Así que, y bueno, vamos a conocer algunas constelaciones en el cielo al principio, que va a estar muy bueno, y vamos a interactuar. Disculpen que lo dice con un poquito más de entusiasmo. Maravillosas imágenes el sábado 18, estaremos viernes 17, de Silvia. Muchísimas gracias, Silvia Rodio, de Córdoba, y un saludo a todos los cordobeses, un abrazo grande, Silvia, gracias por estar, lo estás viendo desde Córdoba. Mucha gente de distintas provincias nos están mirando, lo cual es muy interesante, y bueno, esperamos que pronto se cierre el tema de la pandemia y podamos disfrutar. Agradezco a todos a todo el equipo, a Chapita por estar, que obviamente me ha dado una mano extraordinaria, porque, bueno, vuelvo a reiterar, todo esto se requiere tener una mano, alguien que, digamos, corrija ciertos errores o ciertos elementos, instrumentos que estamos trabajando para que ustedes puedan disfrutarlo. Agradecemos a Nico también, de la municipalidad, que nos dio una mano, y realmente sin ellos es imposible poder hacerlo, o sea, solo, como vuelvo a reiterar. Y los invitamos a todos a entrar a la página del firmamento, www.firmamento.com.ar. Justamente la semana que viene se inicia un curso de astronomía, que estará al tiempo aún para poder ingresar. Entre la página del firmamento para poder conocer un poquito más sobre el mismo. También hacemos distintas actividades. Fíjense ahora cómo está pasando las nubes por delante de la luna, eso se percibe como si fuese humo. Voy a ponerme yo y la luna, porque me parece que es un poquito más interesante. Ahí está. Si no, estábamos todo el tiempo ahí mirando la luna, y yo no. Van a conocer todo tipo de experiencias. Ahora hay esta semana, el día, no sé si el día 3 o el día 4, fíjense en la página web del firmamento, vuelvo a reiterar, o en el Facebook del firmamento, hay actividades, hay una nueva actividad con respecto a Asteroid Day, otro más, hacemos otra actividad interesante con la gente del Chaco, charlas, actividades, simposios, hay de todo en el firmamento para conocer, noticias de astronomía. Pueden seguirme también en Señalú, en el canal de la universidad. Creo que, si es que no me equivoco, es canal 30 de Televisión Digital Abierta, y 22 en Supercanal. Me pueden, a través del streaming de universidad, que es unidiversidad.com.ar. Así que, bueno, agradecidos totalmente, la información ya la tienen, lo único que falta solamente es poder ingresar. Y un abrazo grande desde Colombia, gracias, Cristian. Bueno, espero que les haya disfrutado. Va a haber mucho más de todo esto, no se lo pierdan. Gracias, China, por estar, gracias, Dino, una salida inolvidable, gracias, Walter, por supuesto, a los auspiciantes, muchas gracias, Marina, gracias, Pato, gracias a todos. Bueno, ponemos fin a este astroturismo, y desde ya, nuevamente, muchísimas gracias por estar, y nos vemos dentro de pocos días. Hasta chao. Saludamos nomás.